Buenos días. Hoy es jueves y no tengo clase porque ya están empezando las pruebas de selectividad de los franceses y no es como la selectividad española, entonces pues vamos a perder muchísimas clases. O sea, la próxima semana entregaré muchos días de fiesta porque es festivo en Francia y que se me voy a saltar muchas clases, pues va a haber muchísimos días que tenga el tiempo libre. Así que eso. Nada, hoy no tengo mucho que hacer, o sea, ya he visto que me he levantado, he desayunado y tal. Ahora me voy a vestir y me voy a comer con mis amigas. Hello, ya estoy de vuelta, ya he llegado a casa, son las 5 y pico. Para volver hemos cogido un autobús que era como super mini, que era como gratuito. No sé, pero hemos dado una vuelta enorme, o sea, no entiendo nada. Bueno, voy a dejar aquí el móvil. Eso, no he grabado mucho con mis amigas, pero la verdad es que no me apetecía grabar. O sea, es que tampoco saben español, ya que no tiene mucho sentido. Sí que tengo TikTok con ellas, pero bueno, si os interesa, pues vaya a mi cuenta de TikTok. Que es que me llamo Lola Carmona. No, no sé cómo. No me llamo Lola Carmona. Tengo puesto un serio montón de numeritos. Lo dejo en la descripción. Aunque probablemente vengas de TikTok. Que no tengo más seguidores. Eso, no tengo ni idea de lo que voy a hacer ahora con mi vida. Quiero ponerme a hacer deporte y ducharme. Así que probablemente lo haga. Y se lo venga a decir que, pues eso, yendo a casa de mi amiga y volviendo en el autobús, me he escuchado un podcast que de una youtuber que adoro, Irene Nortes, se llama Y lo que surja, os dejo en la descripción el enlace, porque de verdad, el podcast, en plan, este capítulo se llama La teoría de la parcela, es el segundo capítulo de su podcast, pero amo, es que es maravilloso, o sea, todo lo que hace esta chica es maravilloso, así que os recomiendo muchísimo pasarse, que os paséis por su canal y por el podcast. Hello, estoy de vuelta. Ayer no grabé nada, o sea, hoy es viernes y son las 6 de la tarde, así que voy a contar un poquito qué es de mi vida, qué ha sido mi vida estas últimas horas. Ayer hice deporte, me duché, cené una serie de la cama, o sea que nada interesante, por eso no grabé. Y hoy por la mañana pues tenía instituto 4 horitas, de 8 a 12, luego a las 12 nos hemos ido a comer al comedor. Hasta la una, de una nos hemos ido al Carrefour, que nos hemos ido a comprar como patatas y eso, porque mañana es Eurovisión y vamos a verla, voy a verla con mis amigas. Y luego nos hemos ido a casa de otra amiga y con ella nos hemos ido a un parque que había como diferentes puestos con plan de diferentes países, porque algunos pueblos de esos países, en plan Reino Unido, Italia, Alemania y España, hacen como intercambios raros con nuestro pueblo. Entonces eso, creo que el de España es un pueblo por ahí, de Granada, no sé cómo se llama. Entonces eso, y pues nada, hemos estado chilling en la hierba y tal y cual. Y pues nada, ahora llego a casa, me he duchado y pues hoy los padres de acogida se van, tienen un concierto, yo me quedo con la niña, o sea, veremos una peli, comeremos una pizza y ya está. Y pues nada, ahora en plan, creo que voy a poner a editar esto un poco, el vlog, y por lo menos pongo alguna serie de TikTok, nada, descansando tranquila. Así que eso. Y tengo muchas ganas de Eurovisión mañana. Cold.
like my love for you. I stuck myself and now I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they make a one you, make a one you. Olis, bueno, hoy no he hablado mucho, os he dejado ahí algunos clips porque estaba haciendo esta mañana una tortilla que no es mi mejor tortilla, pero no es mi peor tortilla, si tenía... Os voy a dejar aquí fotos, esta fue mi mejor tortilla y estoy muy orgullosa porque fue la primera, pero era suerte del principiante porque la segunda acabó así por culpa de la sartén. Y bueno, la de hoy la veréis luego, no sé si grabo el resultado final, por eso ya la veréis luego cuando esta noche cuando la comamos. Bueno, pues ya estoy lista. Hace muchísimo calor hoy, pero muchísimo. Entonces me he puesto un top así blanco. Lo que estos pantalones que se me ve un poco blanco. Porque es que, de verdad, no es normal. Obviamente voy a llevar una botella de agua. Menos mal que el mini golf. Hay como un montón de árboles, entonces podemos estar en la sombra. What? No way, what? We're gonna win, honey. But, 10 points for Sweden. Not to stay. Why? What? Malta, Sabarino, non ci danno neanche i punti. Ma che ti coglioni? Ma sti coglioni? Dove cazzo abitiamo? Not Spain, 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 not Spain. Go to United Kingdom. What the? United Kingdom? Serbia, the public has given you 225. And let's go to Italy. Oh, Italia. 110 points. No, sono pochi, no, sono pochi che dobbiamo farci questi. 400. Tua madre la puttana. Io lo sapevo, io lo sapevo. Vincono questi coglioni, vincono. Ci stanno ingolando tutti. No. 400. Hanno vinto. No. Sei proprio stupida. No, if the Ukraine wins, I'm gonna fucking cry. Adam. No, 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 no. On est avec son des 4-5, no. On est avec la Suède. No, no, on est avec la Suède. On est avec la Suède. Si l'Ukraine gagne, vraiment, je vais me tuer. Sweden. L'Ukraine, elle existera même plus l'année prochaine. Enseñar lo que me he comprado porque me he comprado unas gangas. Mira, me he comprado este pañuelo que es en plan para ponérmelo así de top, en plan super monis, por 50 céntimos. Y Yasmín se ha comprado. Yo también. Por 50 céntimos. A la tía, a la chavala. Ah, bueno, a la señora. Costaban un euro cada uno. Y le ha dicho, ¿y nos dejas dos por un euro? Y le ha dicho, sí. El suyo es como de rollo astrológico, en plan morra del horóscopo. Yes. Yasmín, shower. Que amo los tarotos. Bueno, sí, cariño, muy bien. Luego me he comprado esto, que esta no es mi compra favorita, pero bueno. Por 2 euros esta falda en plan, con un top blanco, veranico, 2 euros. Llevamos 2,50 euros, ¿eh? Siguiente prenda, este cardigan tan mono, por 2 euros. Muy mono. Escucharme, 2 euros me ha costado, y normalmente yo me los compro por 15 o 20. Es un cardigan eso, del Stradivarius, así, lila, 2 euricos,
¿Qué piensas? Muy bonito. Muy bonito. Y una cosa que... sería. Mira, podríamos lo utilizar también así. Sí. Hay que encontrar un poco la manera, ¿no? Un poquito. Y luego por 3 euros me he comprado esta blazer. Muy bonita, muy bonita. Por 3 euros. Mi saco. Ah, perdón. Se dice bolsa. No sé, tío. 3 euros con un pantalón en plan así negro elegante. Un euro este chaquete. Esta chaqueta. Esta chaqueta. Muy bien. Y entonces es muy bonita. Amazing. Nice bag. Nice ass. Por 3 euros a comprar el Sol Levi. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you are what I needed this whole time. I've been around, no one else is gone. Son las 8 y pico y ya he cenado, en plan he vuelto de casa a las 5 y pico. Está haciendo tareas de casa, está haciendo deberes, he cenado. Y ahora procedo a ponerme a editar un poco. También tengo que mirarme. Que mañana tengo un debate. En una asignatura que es básicamente biología en inglés. Y no tengo ni idea. En plan, no creo que nadie se lo haya preparado, así que algo es algo. Bueno, hay gente que sí. Pero es que somos 8 en la clase, entonces que tiene que hablar 100%. Y lo único que sé es que yo soy una representante de la organización Greenpeace. Entonces procedo a ponerme a mirar qué es lo que tengo que hacer, porque no tengo ni puñetera idea. Pero es que no me dice absolutamente nada. O sea, es que yo en España tenía la regla. Bueno, la regla. Se me ven los ojos como negro, no sé por qué. La regla de después de comer, en plan después de cenar, yo no hago nada de deberes. Claro, aquí no sirve porque es que cenamos a las 7 y haremos a las 8 y cuarto. Y pues me quedan cosas que hacer. Bueno, normalmente no hago nada. Pero entre que hoy hemos cenado muy temprano y que el fin de semana hizo una mierda, pues lo que toca. Así que eso. Voy a ver de qué es el debate. Y es que yo solo espero que no sea mucho. Porque... bueno, creo que este vídeo se va a acabar aquí porque ya he hecho muchos minutos. O sea, era súper largo. Y ahora voy a poner a editarlo y me voy a encontrar con 18.000 vídeos. Entonces eso. Que gracias por ver este vlog, que me ha encantado hacerlo. Y que si os gusta que haga más vlogs y vídeos de este tipo, decídmelo. Y voy a estar en plan, yo con los vlogs, yo hago como las cosas que me gustan a mi vez. Entonces pues eso. Que me despido.